We are here at our house, and I showed you guys my house last year, 2019. It was in December that we came, and I want to do an update of what the house looks like now, especially after one whole year has gone by. So, hola amigos, quiero hacer este video en inglés y en español porque el año pasado yo grabé un video de cómo iba la casa y bueno, ahora hemos venido otra vez para enseñarles todo lo que se le ha hecho en este año que pasó, el 2020, que pues ha sido un año muy difícil, pero gracias a Dios que hemos podido pues pintar la casa, le agregamos unas ventanas, también las puertas y la pintamos por dentro y por fuera, entonces eso les voy a enseñar. So come on, let's go guys. I'm going to show you today what we were able to do, and pretty much this whole year we weren't able to come like during the year because of the pandemic, so we got the house painted on the inside and outside. We also installed the windows and the doors. So join me and let's take a look. Okay, so we're inside the house, estamos dentro de la casa, and last year we hadn't gotten the house painted, but this year we were able to do that, and this is the living room. I'm not sure, like the color is nice, it just looks a little purplish to me, but I like it. And this is our living room area. And over here we have our kitchen. Esta área es la sala y aquí está la cocina. Esto es como donde iría el comedor de cena. Y pues lo pintamos este amarillo. El azul casi no me gusta, so yo creo que lo vamos a volver a repintar. Pero esta área es como la cocina. Aquí va a ir el comedor y de este lado va a ser y pues ahora vamos a seguir para enseñarles los otros cuartos, pero aquí en este cuarto tiene esta puerta que lo lleva uno a salir afuera. Aquí no sé qué vamos a poner afuera, pero también vamos a tener ahí algo, un sofá, algunos muebles para descansar, para poder recibir el aire fresco allí atrás. So this was like a back room where you can go outside, and we're probably just going to furnish it with like outdoor furniture and just be looking out there. And now let me show you guys our second floor, which is my favorite because it's really pretty. I'm not sure what we're going to do with the steps, like how we're going to paint them, but I think we're going to add some railing. If you guys remember the last video, I had really ugly railings and they were horrible. So this time we got rid of those and we're going to be able, and I'm forgetting something, which is our bathroom here. This is our first bathroom and it's really like a half bathroom because it doesn't have a shower, but it's just going to have like a toilet and a sink for like anyone here, any one of our guests, and it's just very tiny, but it's pretty cute. And we painted it too. It's like a purplish color. I don't know where all the purple came from because those weren't the colors I chose, but it doesn't matter. I like it. It's okay. Vamos a pasar ahora. Lo que les expliqué fue que ese es un baño para aquí, para el primer piso, aparte del que está dentro del cuarto para los invitados que están aquí cenando, que están en la sala y que quieren pasar al baño. Vamos a subir ahora al segundo nivel, que es mi favorito, es mi preferido porque me gusta mucho. Y pues esta casa está bien grande, pero me da gusto que fue diseñada de esa manera porque está bien bonita y pues porque tenemos el espacio. Uno nunca sabe, en el futuro querramos traer a diferentes familias, amigos. Es muy cómodo y confortable para que las personas se queden aquí y pues que cada cuarto tenga su propio baño. So, hay como un eco, y me imagino que es porque la casa está vacía, pero vamos, esta es la sala, esta es la sala del segundo nivel. This is the living room here on the second floor. Como pueden ver, está el color como un tono como morado, pero me gusta, se mira muy bien, y ese tono es como rosado. Sí, se mira bien la casa, me gusta cómo se mira. Lo que más me gusta es que ya está pintada, que ya no se mira como estaba el año pasado. Y como pueden ver, todo está bastante limpio porque también pusimos las ventanas. Eso ayudó mucho para que no se metieran el agua y diferentes animalitos que se estaban metiendo por las ventanas. Entonces ya está cerrado todo, tenemos que limpiar las ventanas porque están muy sucias. Pero lo que me gusta es que pudimos poner las puertas corredizas de las que les platiqué el año pasado y ahora vamos a poder pues, salir acá afuera. Quizás vamos a tener que poner algún tipo de, ¿cómo se dice en español? Barandal. Rejas, o un barandal. Un barandal. Railing es en inglés para que nadie se caiga, claro, porque por favor nadie se caiga. Pero sí me gusta como también la pintaron de aquí afuera y esto aquí también se mira muy bonito. Quizás aquí pondría yo una planta que se mira bien bonita. Y ya, esta es la sala del segundo nivel que me gusta mucho y ahora les voy a enseñar los cuartos. So I'm going to show you guys the rooms, but this is like a little balcony that we have here on the second floor. This is in the living room, and what I was saying is that I'm glad that we were able to put in the window, install the windows of the doors because it protects the house obviously from all the insects that we're getting inside, and just I don't know, looks really nice now that it's clean. So we're going to go into the master bedroom because it's my favorite room. And like I said, all the doors, we made sure that all the doors were the same design. So since these are bedroom doors or just doors inside the house, we made sure that they were all the same. I really like these. And the bathroom doors are all also of the same design. Estas puertas son iguales. Vamos a pasar ahora al cuarto, al master bedroom, que es el, ¿cómo se dice master bedroom? Pero vamos a pasar al cuarto, que es mi favorito, y este cuarto sí me gustó mucho como lo pintaron, porque combina muy bien con las paredes, no sé, es mi favorito. ve muy fresco, se mira muy claro, los colores combinan perfectamente bien, el verdecito en esta pared, el amarillo en esta pared, se mira muy bonito. Y como les platicé el año pasado, pudimos instalar las puertas corredizas, así que no sé, se me hace muy bonito para cuando durmamos aquí en la mañana, nos salimos acá afuera a tomar el cafecito. Y también vamos a hacer lo mismo que les platiqué, que vamos a poner aquí en esta parte un barandal para, pues, por seguridad, pero yo me imagino aquí unas sillas bien bonitas con una planta, algo bonito para salir aquí a estar en la mañana tomando café. Incluso si quiero hacer ejercicio aquí afuera puedo hacerlo y pues tranquilamente. Estas son las puertas. Hoy les voy a enseñar esta pared que del otro lado no la vieron muy bien. I want to show you guys, it's the same as what's inside. I want to show you this wall. Les quiero enseñar esta pared porque está también bien bonita, ¿no? Se me gusta mucho, se mira muy, el diseño es como muy único y a la vez muy moderno, entonces esa combinación como que me gusta mucho. Y me está haciendo mucho calor aquí, pero lo bonito es que la casa es bastante fresca porque pues está bien grande y también porque primeramente Dios que pronto le vamos a instalar los aire acondicionados. Vamos a pasar a ver el baño, ya voy a cerrar. What I was saying is that I love that outside area because we can have like some chairs, maybe have like the yoga mat so that I can exercise out there if I wanted to. And it's nice, like to drink your coffee in the morning, just wake up and go outside and drink your coffee. And this back here is our closet. Aquí atrás sería nuestro closet, o pues aquí vamos a poner algo, no sé cómo lo vamos a diseñar, a organizar, pero pues algo sencillo, quizás un espejo, unos gabinetes, no gabinetes, como se dice, como drawers, para poder guardar nuestra ropa y tener todo bien organizadito. Y ahora vamos a entrar al cuarto que no está terminado, pero como les platiqué, todas las puertas de baño se miran igual a estas, y me gustan porque son pues son simples pero a la vez bonitas. Y el baño lo pintaron blanco, que me encanta porque a mí, yo hubiese querido toda la casa blanca, pero bueno, no se hizo de esa manera. Pero este es el baño, estábamos pensando en poner aquí un bathtub, así como tipo spa, que lleve como, no tanto jacuzzi, pero que sea así de esas tinas que sean relajantes, que tú te puedes ajustar, que, no sé, que sea diferente para así cuando queramos aquí meternos a tomar un baño, pues sea cómodo. Y ahí en el baño, el inodoro. Y de este lado vamos a tener nuestro sink o nuestro countertop. Y pues estas son las ventanas que, como les digo, se tienen que limpiar. Pero lo bueno es que ya tenemos las ventanas. ¿Cómo se abren? No tengo idea. Se abren para arriba, pero no sé cómo se abren. Pero estas son las ventanas. Pienso que quien las instaló hizo muy buen trabajo, y yo sé que muchos también me han preguntado que cuánto fue el costo de todo esto, así que me gustaría, no sé, eventualmente también yo averiguar, porque realmente no sé, solo sé que hemos invertido mucho, pero pues hay mucho, ver ahí todos los papeles, ver todo lo que hemos gastado, y realmente las cifras porque no las sé en este momento, pero ese es el baño, que ahora les voy a enseñar los otros dos cuartos que están aquí en este segundo piso. Pero voy a tomar agua. I'm tired already. So this is our guest bedroom #2. We were just testing out paints because we weren't sure what colors we wanted. Estas son pinturas que estábamos probando. Quizás no quede de este color el cuarto, pero lo hicimos de estos colores solo para probar con diferentes pinturas. Y este es el segundo cuarto, aquí en el segundo nivel, que es para invitados. Y como pueden ver, está bastante grande. A mí no me gusta este color, el verde como que me gusta un poco más, pero este color no me gusta. Yo quiero que se mire claro, que se mire como más como el otro cuarto. Entonces creo que lo que vamos a hacer es pintar este cuarto como el otro, o pintar el otro color que combine con el piso. Pero está bien bonito, tiene sus ventanas, entra mucha luz. En la noche no puede abrir las ventanas, pero también la idea que no haya, ¿verdad? No tengan que abrir las ventanas, pero pues si quieren, sí. Y este es el otro baño. Este baño se comparte, está cerrado, vamos a entrar por el otro lado, pero este baño se comparte con el otro cuarto, que ahorita vamos a enseñar ese cuarto. So we were just trying out, like I said this, but we were testing out paint colors, and that's why this color is painted with two colors, but we don't really like these two colors, so we're just gonna repaint, make it bright, sort of like our master bedroom. And we're going to go inside our second guest bedroom here on the second floor. And this bedroom is probably the smallest, but it's nice. I like the color. It's like a melon color. It's kind of stronger than I imagined it, but it's okay. And if you look here, the window is open, and so that's why all these like little insects and I don't know, like dust or tree, I don't know what it is, but like leaves up in here. But anyway, this is our second bedroom. This is the smallest, and this has the bathroom that's shared with our other bedroom that we were just inside of. Este es el segundo baño aquí en el segundo nivel, y este baño lo comparte este cuarto y el otro en el que estuvimos, pero la pintura de este baño no me gusta. Como les dije, estuvimos probando colores, pero este color no estaba en el plan de probarlo, simplemente que pues hubo una confusión, no nos comunicamos bien y por eso se pintó de este color, pero lo vamos a mandar a pintar blanquito porque este color por supuesto que no combina y no me gusta. So yeah, pero este es el cuarto, el baño quiero decir, que se comparte con este cuarto y con el otro cuarto. Oh, ya me cansé. Ahora vamos a ir al tercer nivel, al último piso, que es ya arriba, y les voy a enseñar cómo se mira porque también ya lo pintaron. So, si recuerdan, no sé si recuerdan, pero estas son las gradas, y el año que vinimos aquí había también unos barandales que no nos gustaron, entonces los mandamos a remover y aquí vamos a tener que poner otros porque pues está un poco peligroso, especialmente para niños o para quien sea que venga, y pues bueno, Dios no quiera que alguien no se dé cuenta y pues caiga hasta allá abajo. Pero ya este es el último piso, este es el tercer piso. Y aquí me encanta esta área, es muy bright por el sol. This is the third floor, and pretty much it's just like a really nice space where we can have friends over, you know, hang our hammocks, do different things, enjoy the breeze because it does get really like breezy at night, and it just feels really nice. And yeah, it's really pretty. I really like the painting. I do. At first I didn't, now I do. We might change it, but it looks good. Yeah, este es el segundo piso aquí. Ojalá que eventualmente tengamos aquí amistades, que podamos aquí tener también muebles como de patio y que podamos poder venirnos aquí, relajarnos cuando estemos aquí en la casa y pues pasarla bien con esto que da mucha sombra, ayuda mucho. Y me gusta que también se puede ver las montañas, uno puede ver pueblo de aquí arriba, puede ver uno todo y se ve bien bonito. Como pueden ver hay muchas palmeras aquí en el área, y para este lado pues se miran diferentes casas de familiares, y para los otros lados también se puede ver el pueblo. Y les enseño porque hay otros dos cuartitos que la última vez no se los enseñé. Pues bueno, look at these last two rooms. I didn't show you guys last time, but this here is another restroom or bathroom, and the idea is that if we're up here we don't have to go downstairs to go use the restroom, so we can just come here. And so we haven't installed anything. What we have in there is just it's nicely painted, but we only have paint, so of course, you know, a sink and a toilet. I don't think this one will have a shower. No creo que este cuarto tenga, quiero decir que este baño tenga una tina, solo va, o bueno, no tina, pero regadera ni nada. Creo que solo va a ser el inodoro y también el zinc para que la gente pues se lave las manos. Y aquí tenemos otro cuartito. Yo no sé cuál era la idea de estos cuartos, no sé si aquí era lavandería. Lavandería. Ah, lavandería, ok. Bueno, aquí va a ser la lavandería. Y como pueden ver, también está pintado, se mira muy bien, me gusta que lo pintaron muy bien. Y aquí es donde tenemos pues toda la pintura que se usó para pintar la casa. Y sí, estos son todos los cuartos. Como pueden ver, esta es la casa. Muéstrale de qué lado que está el mar. Y ahora, si vemos acá para este lado, tenemos el mar. Bueno, pero no lo pueden ver de aquí, sino que porque estaba bien lejos. Pero, como pueden ver, es muy verde, especialmente ahorita en este tiempo hay muchos árboles. Hay mucho, no sé, hay mucho árbol de fruta, las palmeras. Y se mira muy bonito. Y como les dije, se puede ver todo el pueblo desde aquí. Y puede ver uno hasta bien lejos. Y como pueden ver, también hay otras estructuras muy bonitas que están haciendo, que están construyendo aquí en el área. Y eso es muy bueno porque cada vez el pueblo se va viendo mejor y mejor. Y esa es la idea, que las personas que pues se van a Estados Unidos, que trabajan, que hagan su casa aquí en México. Y pues nunca es mala idea crear algo que pueda ser tuyo y que quizás sí en otro lugar no es posible, pero pues aquí tener un lugar donde puedan ustedes decir, allí puedo llegar yo y hacer lo que yo quiero porque es mi casa. Y pues sí, esta es la casa y como vieron, es todo lo que tenemos ya.